Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir como cada semana nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos en la localidad de General Hacha, provincia de La Pampa. Aquí tuvimos la posibilidad de visitar COSEGA. Esta cooperativa este año cumplió sus primeros 60 años de vida. Presta muchísimos servicios, los servicios más importantes, y nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con el presidente de la misma, el señor Matías Maisonave. Muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días y gracias a ustedes por acercarse y para transmitir información desde de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, Matías, esta cooperativa acaba de cumplir sus primeros 60 años de vida, que no es poco. Sí, estuvimos en los festejos hace 2 meses atrás, alrededor del 11 de marzo, fue el día de los 60 años. Se realizaron varios eventos, varios festejos, parte protocolar y parte práctica, o sea, para tratar a la gente, digamos, que la gente pueda participar, como eventos en el parque, con música y bueno, lindo, la gente se arrimó bastante, así que gracias a su colaboración también. Bueno, por supuesto, ustedes tienen muchísima cantidad de socios. Sí, los asociados en lo que es la zona rural y los interconectados más allá de la ciudad, estamos alrededor de los 7.000 usuarios o asociados. Tenemos 5.000 en la ciudad y el resto están distribuidos en las distintas interconectadas localidades y la zona rural. Hay alrededor de 950 kilómetros rurales, de líneas rurales, y no son tantos los usuarios porque la zona nuestra, toda la zona del campo, son extensiones grandes, que permite que haya usuarios mucho más repartidos, entonces son muchos kilómetros y no tantos usuarios. Bueno, y también le brinda energía, hablando de zona rural, a distintas localidades. Sí, tenemos 4 localidades interconectadas, una es Quehue, otra es Colonia Santa María, Unanue y Perú. Están todas distribuidas alrededor de la ciudad, más zona este que otra cosa. Pero al oeste no tenemos localidades, porque la localidad que queda está ya demasiado lejos. Estamos hablando de más de 100 kilómetros, que sería Charramendi, a esa no llegamos. Sí, llegamos hasta cerca con la zona rural. Bueno, esta cooperativa cuenta con un buen número de empleados. Sí, empleados en lo que es todos los sectores, hablando enfermería, farmacia, GNC o estación de servicio, la parte eléctrica, la parte de agua, lo que es administración, biblioteca social, no me acuerdo si me olvido de alguno, estamos en los 80 empleados, 79, 80, ahí, no recuerdo con exactitud, pero en ese rango. Servicios, también se está dando el de funerario, con ese está tercerizado. También me olvidé de comunicaciones, también tenemos gente en comunicaciones, que precisamente estamos tratar de conseguir poder dar la señal por cable de TV, que es un pedido de la localidad y de los asociados, porque hay una cablera y bueno, pretenden de que se puede bajar un poco los costos, pero los costos son importantes igual. Hablabas de los servicios que prestan, tienen un servicio de enfermería que es muy, muy importante. Sí, el servicio de enfermería es muy social, es muy importante porque es para toda la comunidad y para poder atender los sectores donde el hospital le cuesta llegar porque está muy lejos. Son puntos estratégicos, se atienden 16 horas todos los días, de 6 de la mañana a 12 de la, a 10 de la noche. Entonces tienen una amplitud horaria bastante grande. Se hacen servicios de inyecciones, nebulizaciones, lo que es a los diabéticos, lo que es insulina y todo eso, y la verdad que llega a mucho. También se atiende un médico en cierto horario, también atiende un médico, la gente puede ir sin cobrar nada, sin pagar nada, así que estaría dentro del servicio también. Bueno, tiene un edificio donde está la biblioteca, que es muy lindo también. Sí, la biblioteca está en un lugar del oeste, un poco como
dejado de lado por la sociedad, el oeste, como que siempre es el oeste, y siempre es un lugar que está precisamente para darle un poco más de lugar a la zona del barrio y a la biblioteca, que bueno, todos los libros y todas las docentes y alumnos que se arriman al servicio de la biblioteca. También se da apoyo escolar en esa biblioteca, tanto en primario como en algo en inglés. ¿Algún otro servicio para destacar? Servicios para destacar. Creo que en el agua estamos muy bien. Hay ciertos bombas, hay dos sectores de bombas de presurizadoras que le dan a la localidad con muy modernos sistemas de remotos, todo de control remoto, y para poder mantener presión a los distintos barrios, porque como sabrán ustedes, tenemos una zona de mucho desnivel y a las zonas altas cuesta mucho llegar. Entonces, eso es lo que nos favorece a poder llegar con la misma presión a la zona alta como a las zonas bajas. ¿Cómo están con el tema parque automotor? El parque automotor, estamos bien, siempre falta renovar, son autos que se andan mucho, tienen mucho viaje, son muchos operarios y eso trae cierta como de desajustes, pero en realidad está un parque automotor bastante bien parado. Ojalá podamos renovar, pero bueno, estamos tratando de llevar las cosas con prioridad, apuntando a las cosas de más necesidad. ¿Cómo está el tema tarifas hoy? El tarifa, bueno, estamos como en todos lados, movidos, se va subiendo, no es algo que uno imponga, eso viene impuesto desde provincia o nación, depende del sector o depende del subsidio que le hayan quitado, porque todo esto estaba subsidiado. Y a las cooperativas los subsidios también nos complicaban porque llegaban muy tarde, no llega en tiempo y forma, se nos complica la forma de rendirlo, de cobrarlo. Esperemos esto llegue a un mejor beneficio para las cooperativas como para los usuarios, para poderles brindar mejor, porque muchas veces quedan faltantes de materiales porque no se pueden comprar y a veces que no se llega hasta con el servicio de excelencia. No podemos decir que damos mal servicio, creo que el servicio es muy bueno, inclusive para la zona rural. Creo que cualquier productor te puede decir que estamos en menos de 24 horas solucionando los problemas. Creo que no es un tema menor. No, por supuesto que no, porque realmente, bueno, la energía al campo, aparte tiene mucho costo, los viajes tienen mucho costo. Claro, tenemos muchos viajes y muchos vehículos, y la mayoría caminos de tierra, o sea, carreteras de tierra, que tienen, como en todos lados, sus golpes, sus zanjas. Viene lloviendo muy bien, gracias a Dios, y la zona está muy buena, pero eso también tiene su perjuicio en los vehículos, porque muchas zanjas, muchas roturas, por más que los chicos tengan cuidado, siempre algo se golpea en los vehículos, y bueno, tienen su costo alto, y no es fácil llegar a todos los campos a atenderlos de manera urgente. Bueno, al principio de la nota hablábamos que también tienen estación de servicio de GNC, hay muchísimos vehículos ahora con GNC, ¿cómo están trabajando? Mira, se está trabajando muy bien, estamos teniendo problemas con Camusi últimamente, estos últimos dos fines de semana nos ha cortado, viene por una resolución que tienen por mucho frío. La verdad que está haciendo frío, pero no parece para tanto. Sí, eso trae, por supuesto, sus consecuencias, que la gente se queje, y a nosotros también en su mantenimiento, por no tener venta, no tenés entrada, al personal hay que mantenerlo igual. O sea que también tiene su costo y su perjuicio. Esperemos se solucione, y la verdad es un servicio que es el único GNC que hay en la localidad, y hay mucha gente y se ahorra bastante la gente cuando viaja. Es un servicio muy bueno. ¿Cuánto tiempo hace que tienen la estación de servicio? La estación de servicio son 10 años aproximadamente de su fundación. Lo que tiene es un muy lindo parque para que la gente los fines de semana principalmente va a distraerse, a tomar unos mates, a compartir los juegos que tiene para los chicos. Es un sector muy lindo.
Matías, ¿cuáles serían los proyectos que tienen ustedes para este año, para el próximo? Bueno, proyectos, siempre hay muchos. Está el recurso económico, el que te limita. Proyecto más rápido, estaríamos en una ampliación de una enfermería a una zona sureste. Otro punto estratégico, quedarían tres enfermerías para poder dar mejor servicio y más cercano a los ciudadanos. El otro proyecto es el, como te comenté, el de TV por cable, poder llevarlo, poder tratar de llegar con fibra óptica al hogar, pero como te digo, la limitante está en el recurso. Estamos viendo la posibilidad de créditos, aparentemente los gobiernos que tenemos de turno están muy interesados en poder llevar este tipo de cosas, así que esperemos podamos llegar a un buen puerto. Matías, vamos a hablar un poquito de lo que es la energía eólica. Bueno, tenemos dos molinos también ubicados a la zona oeste de nuestra localidad, a unos 15, 18 kilómetros aproximadamente, yendo por ruta 152 y tomando ruta provincial 11, ruta provincial 11, hacia el sur. Están ubicados en una zona alta, precisamente para el beneficio de los vientos. Es un lugar estratégico de nuestra provincia, es una zona medida dentro de los 6 y 7 metros por segundo, que tiene un potencial alto porque una permanencia con una secuencia frecuente de vientos. Tenemos dos molinos instalados, ya desde el primero se instaló en el 2002-2003, en el segundo en el 2004-2005, y están funcionando uno en este momento, han estado un tiempo parado, están funcionando uno y el otro está próximamente a ponerse en funcionamiento porque está faltando un tips y acomodarlo, precisamos grúa y todo eso, calculamos que los primeros días del mes que viene estaría en funcionamiento. Bueno, por supuesto que con eso se economiza muchísimo. El tema de la energía renovable, si bien se habla mucho y es muy buena, es muy esperada, es algo que sería formidable que sea, eso siga creciendo. El tema está en el tema de la tarifa, no son rentables. A lo que veníamos transitando el gobierno anterior, no son rentables. Porque estábamos recibiendo en el megavatio 125 pesos, que todas las cosas son en dólares, nos quedaba con un promedio general alrededor de los 30.000 pesos mensuales con los dos molinos, y cuando tenemos costos de mantenimiento en dólares y que han ido creciendo anualmente y supera cada repuesto, supera los 100.000 pesos como si nada. Entonces no es un recurso al momento sustentable. Pero creo y espero que eso crezca porque la energía renovable, con el tema de viento que siempre circula, son máquinas de mucha potencia y la verdad que con esos dos molinos estaríamos solventando la energía para más del 20% de la localidad. Matías, muchísimas gracias por habernos recibido. Realmente felicitaciones por la cooperativa que tienen porque, bueno, ya he venido otras veces y cada vez que vengo encuentro algo nuevo. Así que seguramente la próxima va a haber más. Bueno, muchísimas gracias por venir y bueno, cuando gusten, las puertas están abiertas de la institución y para que puedan revisar a todos y mostrar esto que es grande, que es de nuestra localidad y para nuestro país. En la provincia de La Pampa, visite Termas de la Raudé. Contamos con 8 hectáreas de parque recreativo, 3 piletas con agua termal, pileta deportiva con gran espacio, abundantes comodidades para acampar, salón comedor, diversos juegos infantiles, complejos de cabañas, servicios de Wi-Fi. Visítenos, Termas de la Raudé, La Pampa. Llega Agroactiva 2016, la máquina de llevar gente. Subite y déjate llevar vos también por la pasión del campo argentino. Con gran poder de desplazamiento, una enorme capacidad y un motor que nunca afloja.
llega.